Nico Leo nos comenta que navegando por internet se encontró con una extraña imagen en Google Maps. Al revisarla, se dio cuenta que algo bastante extraño se asomaba por una habitación. Vamos a ver lo que encontró. Nuestro seguidor Marco de Ecuador nos envía la siguiente imagen donde captura algo sumamente extraño en la sala de su tía. Lo que registra es impactante. Vamos a verlo. Nuestro seguidor Fernando Gálvez de Guatemala nos envía el siguiente video que grabó el joven Ricardo Bando, el cual descendió con su motocicleta a un templo abandonado. En el lugar se escucha algo sumamente aterrador. Vamos a ver lo que registró. Adrián Córdoba de Hermosillo nos envió un video del motel donde trabaja. Nos comenta que en la madrugada vio a alguien en el estacionamiento cuando el lugar estaba completamente vacío. Al salir y ver de lo que se trataba, se dio cuenta que era una mujer de un aspecto escalofriante. Vamos a ver lo que registró. ¡A la virga! ¡Mira esa madre! ¿Qué es esa madre? Verga. A la verga, no. Nuestro seguidor Cristian nos hizo llegar el siguiente video en donde sus sobrinos, al grabar una casa abandonada, registran a un niño fantasma sumamente impresionante. Este es el documento. Estamos acá ya de vuelta. Ya pues entren. Chicos, déjalo, pues yo lo puse ahí. Ay, está brillando harto. Muy
Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. Si tienes algún video, fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet, envíalo a nuestro correo aportespasillo@gmail.com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.